Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, el día de hoy vamos a elaborar un muñeco de nieve tejido en la técnica de ganchillo crochet, muy fácil de realizar. Y este muñeco está tejido con estambre semigrueso y dependiendo del material que ustedes utilicen, si usan hilo más delgado, pueden hacer muñecos pequeños para adorno de árbol de Navidad. Y bueno, este muñeco, como les digo, es muy fácil de tejer. En esta primera parte les voy a mostrar cómo tejer el cuerpo. En la segunda parte les voy a mostrar cómo realizar el decorado, que va a ser el sombrero, la nariz, las manos y vamos a bordar la boca. Bueno, pues si este muñeco de nieve te gusta y quieres aprender a tejerlo, no te pierdas a continuación la primera parte del paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para tejer el muñeco son los siguientes. Voy a usar estambre, este es un estambre de grosor medio, y voy a necesitar en color blanco, en color rojo o color verde, en color negro, vamos a necesitar en color naranja para la nariz. Voy a tejer con un gancho de 5 milímetros, esto es por el grosor del hilo, pero ustedes pueden usar el gancho de acuerdo al hilo con el que van a tejer o estambre. Voy a necesitar tijeras, un marcador de puntos, una aguja para estambre, voy a necesitar dos botones negros pequeños y tres, ya sea negros o de color. Y vamos a necesitar relleno. Para iniciar vamos a realizar un aro mágico y ahora pasamos nuestra hebra. Aquí yo tejo una cadena que nada más es para dar altura y a partir de aquí empiezo a contar mis puntos. Voy a hacer 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Una vez que tengo estos 6 medios puntos, voy a ajustar aquí un poco la hebra y voy a ir al primer punto que tejí, aquí, no donde está la cadena, donde está el punto, ahí tenemos estas dos hebras, ahí paso y aquí en lugar de cerrar voy a hacer un medio punto que será el primer medio punto de la siguiente hilera. Entonces paso ahí y a partir de aquí vamos a ir marcando cada inicio de hilera. Entonces, en ese punto, tomando esas dos gasitas, voy a marcar y este es mi primer punto. En este mismo lugar voy a hacer otro medio punto. Aquí estoy tejiendo ya la hilera número 2 y en cada punto voy a hacer dos puntos. Tengo 1 y 2. Quiere decir que estamos haciendo un aumento en cada punto. En el siguiente, 1 y dos medios puntos. Así continuamos hasta el final de la hilera, dos medios puntos en cada punto. Una vez que llegamos al final de la hilera, debemos terminar con un total de 12 puntos. Ahora, aquí ya llegué a donde está la marca. Retiro la marca y voy a tejer el primer punto de la hilera número 3. Entonces ya tengo el punto, ahora marco ese punto. Y en esta hilera número 3 vamos a tejer en un punto, vamos a tejer solamente un medio punto. Y en el segundo, dos medios puntos. 1 y 2. Es decir, el aumento. En el siguiente, 1 y en el siguiente, el aumento. 1 y 2 en ese mismo punto. En el siguiente, 1 y en el siguiente, 2. Así hasta finalizar esta hilera número 3, un punto y en el siguiente dos medios puntos en el mismo punto. Al final de la hilera nos debe quedar siempre el aumento.
Una vez que terminamos esta hilera número 3, debemos terminar con un total de 18 puntos. Retiramos la marca y en el lugar de la marca vamos a hacer un medio punto. Con esto iniciamos la hilera 4. Colocamos otra vez el marcador y en esta hilera 4 vamos a tejer un medio punto. En el siguiente también un medio punto. Y en el tercero vamos a hacer dos medios puntos, es decir, el aumento. Entonces, uno, en el segundo uno y en el tercero dos. Y esta es la secuencia de la hilera número 4. Dos puntos simples y en el tercero el aumento. Así continuamos hasta el final de la hilera. Y debemos terminar con el aumento. En esta hilera número 4 debemos terminar con un total de 24 puntos. Retiro la marca, tejo mi primer medio punto de la hilera número 5 y vuelvo a colocar mi marcador. Ahora, en esta hilera número 5 vamos a tejer 3 medios puntos. Tengo 1, 2 y 3. En el siguiente punto, ahora tejemos el aumento. Ahí tejemos entonces los dos puntos juntos. Vamos a tejer ahora un punto en cada punto en los siguientes tres puntos. Y en el cuarto, el aumento. Esta es la secuencia de la hilera número 5. Tres puntos simples, 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Y continuamos hasta el final de esta hilera. Aquí al final de la hilera debemos terminar siempre con el aumento. En esta hilera número 5 terminamos con un total de 30 puntos. Retiro la marca, tejo mi primer medio punto para iniciar la hilera número 6. Vuelvo a colocar mi marca. Y ahora vamos a tejer 4 puntos simples y en el quinto el aumento. Tengo el primero, 2, 3, 4 y en el 5 el aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Vamos a trabajar esta secuencia en la hilera número 6. 1, 2, 3, 4 puntos simples y en el punto 5 el aumento hasta el final de esta hilera número 6. Al final de la hilera debemos terminar con el aumento. En esta hilera número 6 debemos tener un total de 36 puntos. Retiramos la marca, tejemos el primer medio punto de la hilera número 7. Colocamos la marca, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos simples en esta hilera número 7. En el punto 6 nos toca hacer ahora el aumento y esta es la secuencia que vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 el aumento hasta el final de la hilera. Aquí estoy terminando la hilera, hago en el último punto el aumento y hasta aquí con la hilera número 7. Y en esta hilera 7 debemos terminar con un total de 42 puntos. Voy a retirar la marca para iniciar la hilera número 8. Dejo mi primer medio punto y coloco mi marcador en ese primer punto. Y ahora en esta hilera número 8 vamos a tejer 13 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. En el punto 14 vamos a hacer el aumento. Y esta secuencia la vamos a tejer durante toda esta hilera número 8. 13 medios puntos simples y en el punto 14 el aumento hasta el final de la hilera. Aquí al final de la hilera terminamos con el aumento y debemos terminar en esta hilera número 8 con un total de 45 puntos. Retiro mi marcador, tejo el primer punto de la hilera 9 y vuelvo a colocar mi marcador. A partir de la hilera 9 y hasta la número 16 vamos a tejer solamente un punto en cada punto. Tengo aquí el primero, voy al siguiente, tejo un punto simple, en el siguiente un punto simple y así en cada uno de los puntos. En esta hilera ya no hacemos aumentos. Aquí ya llegué al final de la hilera, de esta hilera número 9, y aquí también debemos terminar con 45 puntos, ya que estamos tejiendo solamente un punto en cada punto. Una vez que terminemos la hilera, vamos a retirar nuestra marca, hacemos nuestro primer medio punto y volvemos a colocar la marca. Y así vamos a ir tejiendo en cada una de las siguientes hileras hasta llegar a la hilera número 16, haciendo solamente un punto en cada punto. Entonces, de la hilera número 9 a la 16, vamos a tejer 45 puntos en cada hilera. Aquí ya llegué hasta la hilera número 16, haciendo solamente un punto en cada punto de la hilera 9 a la 16. Y así es como va mi tejido hasta ahorita. Ahora, a partir de aquí, vamos a ir disminuyendo los puntos que aumentamos. Voy a retirar mi marca, voy a tejer el primer medio punto de la hilera número 17. Aquí en la hilera 17 vamos a ir tejiendo 13 puntos y una disminución. Tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para hacer la disminución, tomamos en cada cadenita, son dos gasas, vamos a tomar la de la parte de afuera de la primera y de la misma forma la de la segunda. Mira, pasamos a la primera, a la segunda, así tomamos las dos y hacemos el medio punto. Ahí ya disminuimos un punto y así vamos a hacer las disminuciones. Tejemos entonces otra vez 13 puntos, 1, 2, 3 y así hasta tener los 13. Una vez que tenemos los 13 puntos, hacemos la siguiente disminución. De la misma forma, tomamos la primera gasa, pasamos al siguiente punto y tomamos la gasa que está hacia afuera. Pasamos por las dos y tejemos el medio punto. Y así vamos a hacer cada vez que nos toque realizar una disminución. Aquí continuamos haciendo 13 puntos y una disminución hasta el final de la hilera. Aquí estoy llegando al final de la hilera, voy a hacer la última disminución. Tomo una gasa de este punto, una gasa del siguiente y cierro. Ahí ya tengo la última disminución. Con esto termino esta hilera número 17. Hago el primer punto de la hilera número 18. Voy a colocar mi marca y ahora voy a tejer 5 puntos y una disminución. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago mi disminución. Tomo una gasa de cada punto, paso y hago el medio punto. Continúo con esta secuencia durante toda la hilera. 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos simples y los dos siguientes los voy a hacer en uno solo. Para trabajar mi disminución, tomo una gasa también del siguiente punto y hago el medio punto.
Así continúo hasta el final de la hilera. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera. Voy a hacer la última disminución. Y con esto estoy terminando la hilera número 18. Retiro mi marca. Ahora tejo el primer punto de la hilera número 19. Vuelvo a colocar la marca. Y ahora vamos a tejer 4 puntos simples y la disminución. Tengo 1, 2, 3 y 4. En los siguientes 2 puntos hago la disminución, tomo una gasa de cada punto y hago el medio punto. Ahí tengo la disminución y esta es la secuencia que vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4 puntos simples. Y en los siguientes 2 puntos hacemos la disminución. Tomamos una gasa de cada punto y tejemos el medio punto. Y así continuamos hasta el final de esta hilera. Aquí estoy llegando al final de la hilera, realizo la última disminución. Y con esto termino esta hilera. Voy a retirar la marca. Voy a tejer el primer punto. Coloco mi marca. Y ahora vamos a tejer 3 puntos simples y la disminución. Tengo 1, 2 y 3. Ahora me toca hacer la disminución. Otra vez, 1, 2, 3 puntos simples y en los siguientes 2 puntos la disminución. Esta es la secuencia que vamos a tejer hasta llegar a donde iniciamos. Aquí estoy llegando al final de la hilera, voy a trabajar mi disminución tomando una gasa de cada punto y hago el medio punto. Con esto termino la hilera número 20. Voy a iniciar la hilera 21. Retiro mi marca, voy a tejer mi primer medio punto y vuelvo a colocar la marca. En esta hilera número 21 vamos a hacer 2 medios puntos simples. Tengo el primero, voy al siguiente punto, hago el segundo y enseguida la disminución. Tomamos una gasa del tercero y una del cuarto y hacemos el medio punto. Esta es la secuencia. 1 y 2 puntos simples. La disminución en el tercero y el cuarto. Hasta terminar esta hilera. Aquí al final nos debe quedar la disminución, entonces en mis 2 últimos puntos hago la disminución y con esto estoy terminando la hilera número 21. Voy a iniciar la hilera 22, retiro la marca, tejo el primer punto y coloco mi marca. En esta hilera número 22 vamos a trabajar 4 puntos y una disminución. Ya tengo 1, hago el segundo, en el siguiente el tercero y en el siguiente el cuarto. En el 5 y el 6 voy a trabajar la disminución. Y esta es la secuencia que vamos a trabajar en esta hilera 22. 1, 2, 3, 4 puntos simples. Y en el punto 5 y 6 vamos a trabajar la disminución. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. Voy a trabajar la disminución y con esto termino la hilera número 22. En esta hilera número 22 debemos terminar con un total de 15 puntos. Retiro la marca. Hago el primer punto. Ya que tengo el primer medio punto, vuelvo a colocar la marca y ahora vamos a tejer un aumento en cada punto. Ya tengo aquí el primero, en ese mismo punto otro medio punto y así en cada punto vamos a estar tejiendo 2 medios puntos hasta llegar al final de la hilera. Ya llegué al final de la hilera, tengo 30 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Aquí ya rellené esta parte. Al final, si necesitamos más relleno, le vamos a colocar más. Voy a iniciar la hilera número 24.
aquí retiro la marca, tejo el primer punto y vuelvo a colocar la marca. Aquí vamos a tejer de esta hilera número 24 a la hilera 28 un medio punto en cada punto. Aquí no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones, solamente un punto en cada punto, es decir, que de la hilera 24 a la 28 vamos a tejer 30 medios puntos en cada hilera. Y de la misma forma, hacemos un punto en cada punto, al llegar aquí, retiramos la marca, hacemos el primer punto de la siguiente hilera y volvemos a colocar nuestro marcador hasta llegar a la hilera número 28. Aquí ya terminé hasta la hilera número 28 tejiendo hileras de 30 medios puntos. Ahora voy a retirar la marca, tejo el primer punto de la hilera número 29, coloco otra vez mi marcador y aquí en esta hilera 29 vamos a tejer 4 puntos simples y un aumento. Tengo aquí el primero, en el siguiente el segundo, en el siguiente el tercero y en el siguiente el cuarto. En el punto 5 vamos a hacer el aumento. 2 puntos en ese mismo punto. Esta es la secuencia que vamos a trabajar en la hilera número 29. 1, 2, 3, 4 puntos simples. En el punto 5 el aumento. Y continuamos así hasta el final de la hilera. Aquí al final nos debe quedar el aumento y debemos terminar esta hilera 29 con 36 puntos. Voy a iniciar la hilera 30 haciendo el medio punto y voy a colocar mi marcador. Y en esta hilera número 30 vamos a tejer 5 puntos simples y en el punto 6 el aumento. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos simples. En el punto 6, 2 puntos en ese mismo punto, es decir, el aumento. Y así vamos a continuar durante toda esta hilera número 30. Aquí al final de la hilera debemos terminar con el aumento. En esta hilera 30 debemos terminar con un total de 42 puntos. Vamos a iniciar la hilera 31. Hacemos un medio punto, colocamos el marcador. Y en esta hilera, aquí de la hilera 31 a la 35, vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto. Aquí no hacemos aumentos ni disminuciones durante estas 5 hileras, lo que quiere decir que de la hilera 31 a la 35 vamos a estar tejiendo hileras de 42 medios puntos. Aquí ya llegué a la hilera 35 tejiendo un punto sobre cada punto. Aquí retiro la marca. Vamos a iniciar la hilera número 36 y vuelvo a colocar mi marca. Y en esta hilera 36 vamos a tejer 5 puntos simples y una disminución. Tengo aquí el primero, 2, 3, 4 y 5. En el 6 y 7 vamos a hacer la disminución. Entonces tomamos una gasa de cada punto y así tejemos nuestro medio punto. Esta es la secuencia que vamos a trabajar. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos simples. En el punto 6 y 7 vamos a trabajar la disminución. Tomamos una gasa de cada punto y tejemos el medio punto hasta el final de la hilera. Y aquí tejo esta última disminución. Ya llegué al final de la hilera 36. Vamos a iniciar la hilera número 37. Retiro la marca, tejo el primer medio punto y coloco la marca nuevamente. Vamos a tejer 4 puntos simples y la disminución. Tengo 1,
2, 3 y 4. En el punto 5 y 6 vamos a tejer la disminución. Tomamos una gasita de cada punto y tejemos así el medio punto. Y vamos a continuar así durante toda esta hilera, haciendo 4 puntos simples y la disminución. Aquí al final de la hilera 37 debo tejer la disminución. Voy a iniciar la hilera número 38. Retiro la marca, dejo el primer punto y vuelvo a colocar mi marcador. Y aquí vamos a tejer 3 puntos simples y la disminución. Tengo 1, 2, 3 puntos simples. En el 4 y en el 5 voy a tejer la disminución. Tomo una gasa de cada punto y hago el medio punto. Y así continúo durante esta hilera, haciendo 3 puntos simples y una disminución hasta el final de la hilera. Aquí estoy llegando al final de la hilera y al final nos debe quedar la disminución. Tejo la disminución. Ya llegué al final de la hilera número 38. Voy a iniciar la hilera número 39. Retire la marca, hago el medio punto y vuelvo a colocar la marca. Vamos a tejer 2 puntos simples, ya tengo uno, hago el segundo y en el punto 3 y 4 vamos a tejer la disminución. Tomamos una gasa de cada punto y ahí tejemos el medio punto. Y vamos a continuar durante toda la hilera, haciendo 2 puntos simples y la disminución. Al final de la hilera nos debe quedar la disminución. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es rellenar esta segunda parte. Vamos a tratar ahora sí de rellenar bien la parte de abajo, ya como va a quedar. Y lo mismo aquí la parte de arriba. Ahora vamos a retirar la marca y vamos a tejer un punto y ponemos nuestra marca. Vamos a tejer un punto simple y enseguida la disminución, es decir, el punto 2 y 3 los tomamos juntos para cerrar. Un punto simple, en los dos siguientes puntos trabajamos la disminución hasta el final de la hilera. Aquí al final nos debe quedar la disminución y aquí vamos a disminuir, vamos a hacer solamente disminuciones. Tomamos el primer punto con una sola gasa, lo mismo que el segundo. Solo una gasa, pasamos y hacemos el medio punto y ahí vamos a colocar la marca. Lo mismo aquí, tomamos una gasa del primero, una gasa del segundo y tejemos el medio punto. Y así hasta el final de la hilera. Y aquí al final debemos tejer, aquí termino con la última disminución. Aquí voy a cortar, voy a dejar un poquito larga la hebra. Ya retiro esta marca. Y finalmente, aquí ya tengo mi hebra en la aguja. Vamos a ir tomando cada punto, tomando las dos gasitas de la cadena, pasamos, jalamos y así en cada uno de los puntos vamos a hacer lo mismo hasta el último punto. Una vez que pasamos por todos los puntos, vamos a ajustar hasta que se cierre totalmente aquí en la parte de arriba. Y una vez que ya quedó totalmente cerrado, vamos a rematar nuestra hebra pasando nuevamente. Y antes de que se cierre, vamos a pasar nuestra aguja para formar un nudo ahí. Y esta hebra ya la perdemos aquí en nuestro tejido. Una vez que ya perdimos la hebra, vamos a cortar.
y con esto ya tenemos el cuerpo de nuestro muñeco. Hasta aquí con la primera parte. Para la segunda parte vamos a trabajar el sombrero, la nariz, vamos a bordar la boca y realizar los brazos.